Pero para que la vista tú en 2D y ahora en 3 dimensiones, ¿vale? Yo Eso. tengo dos puntos en el espacio, A y B. Tenemos que llamarlo a X, a Y, a Z. Y BX, BY, BZ. Pues entonces, ¿cuál es el vector que une en los puntos A y B? Pues B menos A. Del tirón. ¿Vale? Tienes muchas vueltas. Tú coges y dices BX menos AX. La flecha que va de aquí a aquí es, ¿verdad? Uy, he puesto para irme a Estados Unidos mis vídeos. Como ven mis vídeos, me llevan seguro. Lo estoy viendo flipando, ¿ves? 10.000 vídeos. 20 millones. Coge la onda, tres. Yo tuve un alumno que es pintado, que se comía mierda. Se ha tenido que ir a Nueva York para triunfar. Allí está en Nueva York. Pero es lo mismo. Empezaré por Texas. Luego me iré a. Tres puntos alineados. Vamos a ver. Aquí ya es que lo hacen de otra manera. Es que a mí no me gusta así. Pero para liarte un poco. Vamos a ver, yo tengo tres puntos. A, B y C. Y aquí lo han puesto. X1, Y1, Z1. X2, Y2, Z2. Y X3, Y3, Z3. Para comprobar que están alineados, tiene que hacer. Fíjate que yo ni me lo sé, yo lo hago cada vez. Tiene que ser que. Es que lo puedo hacer como me dé la gana. Como me han hecho aquí. X2 menos X1 partido X3 menos X2 tiene que ser igual a I2 menos I1 partido I3 menos I2 y Z2 menos Z1 partido Z3 menos Z2. Son las que pegan la puerta. ¿Vale? No te voy a hacer ejercicio, pues esto es que son proporcionales. Si son proporcionales, que si esto es proporcional a esto, quiere decir que forman parte de la misma línea. Punto medio. ¿Por? Sí. Punto medio. ¿Cómo haces tú la media de dos puntos? De dos números. Pues ya está, el punto medio sería x1 más x2 partido 2 del punto A y B. Ya está. Y el simétrico. Ahora, tú tienes aquí un punto. ¿Vale? El punto A. Y tú quieres hacer simétrico con respecto a un punto que yo, ya sabiendo lo que me va a dar, le voy a dar M, le voy a llamar M. Si te fijas, el simétrico es coger la misma distancia y ponerla aquí. Le voy a llamar A'. Entonces está claro que el punto M va a ser punto medio. Entonces, si tú tienes un punto A y el punto medio, usando esta fórmula, sacas el punto simétrico. Porque lo que tú estás buscando es esto. Y tienes el punto medio. Tienes M1, M2, M3. Pues tú haces M1 igual a X1 más X2 partido 2. Más X2. Sí. Y esto sería. Yo me estoy dando con la notación, que no me gusta. Pero bueno. Se coge la Z de cada uno y ya está. Y coge el punto medio. Como tienes esto, puedes despejar esto. Voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Y luego ya te explico la recta y con eso tienes tú ya.